hace unos meses, cuando estábamos planeando todo esto, mi mamá me pidió que yo oficiara la ceremonia. No sabía qué hacer, no sé qué hacer, pero pues creo que voy a empezar por una pequeña anécdota de hace unos cuantos meses. Mi mamá y yo estábamos platicando un día, estábamos literal en el baño lavándonos los dientes y me preguntó qué es lo que le está pasando al amor. ¿Qué contesto? Según yo, no le estaba pasando nada porque verlos todos los días, pues eso me demuestra que en realidad nada le está pasando al amor. Y es que, ¿cómo saber si algo está mal con el amor cuando diariamente veo cómo mis papás están juntos? ¿Cómo voy a saber que algo como el amor ya no es como antes si siguen exactamente igual que hace 25 años, siendo novios eternos? Más bien, lo único diferente son las personas, porque todos amamos de maneras diferentes, muy diferentes. Y lo único que nos hace falta es encontrar aquella persona que nos ame, quizás no de la misma manera, pero sí con las mismas ganas, con la misma fuerza y como queremos que nos amen. El siguiente paso creo que sería hacer que ese amor crezca todos los días, que se cuiden el uno al otro, incluso y sobre todo en los momentos difíciles. Porque pues el amor se trata de eso, de no rendirse y de apoyarse siempre. Incluso cuando lo único que tienen es a ustedes mismos y un cuarto viejo. Después de 25 años de estar juntos, con altas y bajas, momentos tristes, pero muchos momentos felices, nos reunimos hoy para compartir un día tan especial en nuestras vidas, donde el amor prevalece. Por eso, delante de todos, quiero decirte que le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi vida. Gracias por tu perdón, sin rencor. Gracias por enseñarme el valor de la esperanza y la paciencia. Gracias a ti he aprendido a ser una mejor persona. Eres buena, compasiva y generosa. Pero sobre todo una gran esposa. Eres la que mejor conoce mis virtudes y mis defectos. Has sido, eres y seguirás siendo mi mejor amiga, confidente y consuelo. Son tantas las palabras que quisiera decirte. Tantos los motivos por los cuales agradecerte. Tantos los sentimientos que quisiera mostrarte y tantas las horas que quisiera contemplarte. Hoy, 26 de octubre del 2019, yo, Luz, te reitero a ti, Pepe, mi amor incondicional. Prometo amarte, honrarte, respetarte y estar a tu lado hasta el final de todos los tiempos. Y si es verdad que existe un más allá, ahí también quiero estar contigo. Quiero agradecerte por estos 25 años que hemos compartido como esposos y que han sido los más hermosos de mi vida.
pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, sin importar qué tan difícil sea, ni cuántos obstáculos haya, porque contigo mi camino siempre será más fácil. Te amo, Pre. ¿Puede pasar mi hermano, por favor? Ahora, papá, ¿puedes darle la niña a mi mamá? Mami, ¿puedes darle la niña a mi papá?